de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente. Amigas, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Colombia se levanta. El tema de hoy es bastante interesante y quiero que le pongan mucha atención. Hoy vamos a hablar de Siloé. A todo Santiago de Cali nos debe interesar conocer algunas particularidades positivas que vienen sucediendo en Siloé. Hoy he invitado a Alexandra Caicedo. Alexandra Caicedo es estudiante de la Universidad de ICESI. Y también a Juan Sebastián Wong, igualmente estudiante de la Universidad ICESI. Son jóvenes interesados en ayudar a la comunidad en su transformación social, ayudar a la transformación social de las comunidades que tienen, mejor dicho, que no tienen nada, a las que el Estado les debe absolutamente todo. Todo, donde el Estado no invierte absolutamente nada, donde hasta las juntas de acción comunal se quedan con los escasos recursos de la comunidad. Juan Sebastián Wong y Alexandra Caicedo. Alexandra, bienvenida a Colombia se levanta, qué gusto tenerla. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros la verdad estamos muy contentos de venir al programa para dar a conocer como las iniciativas que tenemos jóvenes como nosotros universitarios, que quieren trabajar con emprendimiento y mostrar las ideas que valen la pena difundir de comunidades vulnerables como Siloé, con el apoyo de organizaciones internacionales como lo es TED, que es una organización internacional que realmente ha movido el entretenimiento, el diseño, el pensamiento creativo de grandes empresarios y gente que quiere dar a conocer ideas, como Steve Jobs, como Phil Stark, mucha gente que realmente conocemos y que vemos y consumimos productos que se generaron de una idea pequeña que fue creciendo con el tiempo. TEDx viene siendo como un proyecto piloto o un proyecto a pequeña escala local o versión pequeña de ese evento TED grande, que tiene que ser enfocado a una comunidad que realmente no tenga forma de mostrar que dentro de todas sus casas y vive gente que está moviendo ideas, empresas y que deben ser mostradas al mundo. Entonces, pues Siloé creo que es un muy buen escenario para que Cali y el mundo se dé cuenta. Para que Cali y el mundo conozcan que allí en Siloé se generan buenas ideas, que allí están pasando cosas buenas, que no es el escenario violento solamente que nos venden permanentemente, sino que allá en la comunidad de Siloé hay cosas que vale la pena mostrar. Juan Sebastián Wong, bienvenido. Muchas gracias. Sí, Jorge, pues me agradezco por estar acá y como decía Alexandra, la idea de nosotros pues estar aquí precisamente es poder compartir un poquito esas cosas que están pasando en Siloé y en sí en la Comuna 20, porque pues hay que aclarar que Siloé es uno de los 11 barrios, pero igual todos en cierta parte identificamos a la Comuna 20 como Siloé en un proyecto que hicimos también allá de co-creación con la comunidad para saber si realmente les gustaba el nombre Siloé o Comuna 20. Obviamente preferían Comuna 20 por la diferenciación de los 11 barrios, pero llegamos a un acuerdo que Siloé es una marca como tal, o sea, como marca ciudad, marca barrio, Siloé vende más y por eso el evento se llama TEDx Siloé. A ver, va a haber un evento que se llama TEDx Siloé, TED, o sea, T de tecnología, E de entretenimiento, E de entretenimiento y de diseño. Entonces, tecnología, entretenimiento y diseño, TEDx. Y la X significa evento realizado independiente y localmente, es decir, que manteniendo el formato de TED, podemos nosotros hacer el evento como lo queramos hacer o como lo TED, ¿eso cuándo va a ser? TEDx Siloé es la marca del evento que se va a realizar. ¿Eso cuándo va a ser y qué va a ser? Va a ser el 15 de noviembre en la Universidad Autónoma. Va a ser un evento de conferencias desde las 2 de la tarde hasta las 6 o 8 de la noche. Van a haber unos espacios también afuera de la conferencia donde la gente puede crear conexiones, porque ese es el eslogan de nosotros, conexiones que transforman. La idea es que
pues aparte que las personas que asisten, que son personas muy seleccionadas, conozcan las historias de Siloé, pueden también hacer conexiones con Siloé. Por ejemplo, que hay un proyecto de pinturas y que no tiene auge en la comuna, entonces digamos, ¿de qué forma los empresarios que asistan o los académicos que asistan pueden conectarse con ese proyecto de pinturas para ver de qué forma sale adelante? Ese es el espacio de conexiones que queremos hacer afuera del evento. Ese día, por ejemplo, se va a mostrar el proyecto que está en ejecución y muy avanzado con el apoyo de SIDOC de pintar a Siloé de blanco, por ejemplo. Y más adelante en el programa vamos a hablar que eso hace parte de TED, vamos a hablar de eso. En el siguiente segmento vamos a hablar de cómo están pintando a Siloé de blanco, cómo marcha ese proyecto y la imagen que ahora tenemos. Yo les voy a contar la imagen que ahora tengo de Siloé. Y un proyecto también artístico. Y en materia tecnológica, ¿habrá mucho para mostrar, Alexandra? Digamos que en este caso, TED Latinoamérica o TED local está más enfocado a la innovación social. Que digamos que en nuestros países se mueve más ese tipo de temáticas. Digamos por el manejo del Estado y las problemáticas y conflictos sociales. Entonces digamos que nuestros conferencistas y nuestros oradores van a estar enfocados a ese tipo de temas, más que a la tecnología. Es decir, transformación social. Vamos a ver qué historias de vidas de personas, historias, proyectos comunitarios, ¿qué vamos a ver, Juan Sebastián? Vamos a ver lo que acabas de mencionar, pero en una combinación de actores. Por ejemplo, cómo interviene la misma comunidad desde ella misma con ideas que salen adelante, que es el caso de David Gómez, que ahorita más tarde de pronto lo van a comentar un poquito. Él está dentro de nuestros oradores. También la parte privada, cómo ha hecho la intervención allá y cómo ha ayudado a la comunidad y cómo es un proceso de co-creación entre comunidad, la parte privada y salen adelante. Por ejemplo, también está el caso de Ana Sofía Sinisterra, que tiene el programa de nutrición y primera infancia, donde la idea es que conozcamos un poquito qué es el trabajo que ella lleva haciendo ya durante muchos años con la comunidad. Y despertar el interés de personas que quieran apoyar esos programas para que en el futuro veamos una real transformación y Siloé sea un barrio, ya tiene nombre, ya tiene marca, pero que sea un barrio donde se pueda hablar de bienestar, de condiciones sociales buenas para quienes habitan en él. Y una de las cosas súper bonitas y súper importantes del TED a nivel mundial es la filosofía que comparte, que es ideas que vale la pena difundir. O sea, la gente que asista a los eventos TED, pues bien sea en Ámsterdam, en Barcelona o en Siloé, siempre sale con una misma motivación, sale siempre tocado, porque es que uno como asistente al evento va y escucha a una persona que le cuenta una historia de vida o que le cuenta una idea y uno dice, ah, yo también tenía una idea parecida o yo también tenía una idea, él por qué sí pudo y yo por qué no puedo. Entonces digamos, uno sale como motivado, sale con nuevas ideas, y eso es lo bonito del TED también, y por eso queremos hacerlo en Siloé también, para que la gente se inspire de las ideas que pasan en Siloé y para que Siloé se inspire también de las ideas que pueden pasar alrededor y salgan muy adelante bien con proyectos. Alexandra Caicedo, la felicito. Muchísimas gracias. Le pregunto la edad porque dice que las mujeres no le... Pero usted es joven, la puede decir. No, usted es muy tengo niña, 23 años. 23 añitos, sí. Y ya está interesada en trabajar por la transformación social de Cali. Y Juan Sebastián, los hombres sí no tenemos problema para decirle edad. ¿Cuántos años tiene usted? 22. Un joven de 22 años interesado en transformar socialmente a Cali. Como este par de jóvenes que tengo hoy, invito para que toda la juventud nuestra se sume a ese trabajo social, y es la juventud hoy la llamada a esa transformación social. Vamos a conocer luego de comerciales las historias dos historias de lo que vamos a ver en TED, que son historias de transformación social. Comerciales y ya retornamos a Colombia se levanta. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. Fundación Internacional María Luisa de Moreno, 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Yo soy afiliado a Colfamilia, si me vado me envían grúa.
Si tengo una urgencia médica, el médico va hasta mi casa. Descuentos en la revisión técnico-mecánica del vehículo. Descuentos en importantes clínicas. Con esta tarjeta, un médico especialista me cobra solamente 30 mil pesos. Con esta tarjeta tengo muchos servicios, múltiples beneficios. Tarjeta Colfamilia. Conozca más en www.colfamilia.com. Colombia se levanta. Un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta y me acompañan David Gómez y Alexander Ríos. Ellos son habitantes de Siloé. Y primero, David nos va a contar la historia de dónde salió, cómo surgió de pintar a todo Siloé de blanco, un proyecto que se ve muy bonito. Y después Alexander Ríos nos va a contar cómo a través del arte se han abierto caminos muy importantes de la música para poder vivir en Siloé tranquilos. David, bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes que esta noche nos están observando. Alexander. Pues, muchas gracias por la invitación, buenas noches para toda la teleaudiencia y pues muy importante que nos hayan invitado a compartirles nuestras historias de vida en la Comuna 20. Muy bien. Don David Gómez, ¿cómo nace eso de pintar a Siloé de blanco? Eso ha creado un impacto. Yo antes pasaba por la Circunvalar o por la Avenida de los Cerros, miraba a Siloé y veía todos esos muros de ladrillo amarillos y me daba un aspecto como de desconfianza porque se habla de mucha inseguridad en Siloé. En cambio, ahora que veo a Siloé pintado blanco me genera me genera confianza, me genera como tranquilidad ver todo eso pintado de blanco, me genera paz. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo funciona? ¿Y de dónde salió eso de pintar a Siloé de blanco? Cuéntenos la historia, que es una historia que me parece bonita porque es transformación social, cambiar la idea de un barrio. Bueno, exactamente eso es lo que pasó. Nosotros estábamos pasando una crisis muy, muy, muy fuerte, pelea entre muchachos, y sabemos que el Estado ha abandonado este territorio desde su nacimiento, y la gente veía Siloé, hoy ha cambiado la cosa, veía Siloé como impenetrable, como eso por allá alejado, e inclusive hay un eslogan que la ciudad repite y que nosotros mismos repetimos en Siloé, que es Cali, lo demás es lo mismo. Y entonces nosotros, ¿de dónde somos? ¿De dónde la gente de Terrón, la gente de la Comuna 18, la parte alta de Montebello? Todos permítame decirle algo, aprovecho para decirle, el territorio de Cali, del municipio de Cali, es más loma que plano. Eso es verdad. ¿Correcto? Y el del Valle también. Permítame decirle que el 54% del territorio de Cali es montaña, es loma. O sea, que ese adagio de que Cali es Cali y lo demás es loma, falso. Es porque la mayor parte del territorio de Cali es loma. Ah, que está más habitada la parte plana, es otra cosa. Pero en este momento vamos creciendo hacia la montaña. Es el lugar que tenemos para crecer. Cali es Cali y Siloé también es Cali. Entonces, nosotros comenzamos a mirar cómo nos ve la gente desde afuera y decimos, necesitamos una estrategia para que la gente nos mire de una manera más amable y a lo mejor nos pueda visitar a futuro. Y comenzamos a pensar en pintar la loma. Pero era retomar lo que los abuelos habían hecho. El Siloé siempre ha sido de blanco. Las casas de Esterilla, de Bareque, la gente siempre las pintó con cal. Entonces siempre fue de blanco, sino que en la época que crece mucho la ciudad y especialmente la loma de Siloé, pues comienzan a cambiar las casas de Bareque, a construirlas en ladrillo, y el ladrillo quedó pelado en los frentes o en las partes de atrás o laterales de las casas. Y dijimos, vamos a pintar de blanco. Y empezamos en el año 1997, la alcaldía de Cali, a través de ese PAS, le dio a la Junta, no a nosotros como organizaciones colectivas sociales de la comunidad, sino que se lo dio a la Junta porque siempre tienen... A la Junta de Acción Comunal. De Siloé. Le dio una pintura y ellos la compartieron con la gente más allegada a la Junta y a sus familiares. Entonces, nunca se vio una casa pintada. Se alcanzaron a pintar como una 9 o 10 frentes de las viviendas y era mucha pintura y el resto se esfumó como por arte de gracia. En el año 97. Pasaron los años y nosotros por nuestra página web decíamos que pintar de blanco y todo el cuento que estoy contando aquí de cómo el sistema ciudad del territorio, cómo nos vieran diferente la gente de Cali, el resto de la ciudad y del país y la gente que nos visitara. Y en el 2005 llegaron unas muchachas,
Vivian Hermitas de la Fundación Sido, de la Siderúrgica de Occidente, a querer hacer trabajo en Siloé. Y nosotros le dijimos, no, nosotros tenemos un programa así, un sueño esto, y comenzamos a luchar allí. Ellos decían que de colores, nosotros que de blanco, porque de blanco podíamos tener el pretexto para también hacer trabajo interno, trabajo social. Y logramos, después de 6 meses de discusión, de comer hamburguesas, pizzas con una cantidad de gente de la ciudad, dijimos, arrancamos, y después del 2005, a mediados del 2006, iniciamos la pintada de blanco. Comenzábamos con sancochos con la comunidad, le ayudábamos a pintar las casas, la misma comunidad, las abuelas que no tenían hombres que ayudaran a pintar, y la cosa iba muy lenta hasta que el dueño de la Siderúrgica, don Mario Hermitas, dijo, no, esto tiene que crecer, y mandó a algunos trabajadores de su empresa, de la Siderúrgica Occidente, a pintar. Pero nosotros dijimos que en vez de estarle pagando, que le paga muy bien a sus trabajadores, en vez de estarle pagando a los trabajadores, ¿por qué no le paga a unos jóvenes del Siloé? Y él hizo caso. Y se creó realmente un grupo como de 30 muchachos en 2 jornadas, en la tarde y en la mañana. Y fuera de eso se desprendió también la creación de microempresas de pintura. Entonces la comunidad hacía la pintura y se la vendía, ha sido más barata que en las ferreterías. Y así comenzó a crecer la pintada de blanco. Hoy eso nos ha llevado a muchos escenarios. La gente ya quiere venir a Siloé, las empresas quieren invertir en Siloé. Y Siloé va a cambiar en dos cuando el teleférico esté funcionando. Entonces esas casas blanquitas y los murales que se van a hacer cuando la gente de la ciudad y el país vaya a pasar por Siloé. Porque todavía sigue siendo Siloé esquina. Se va a convertir en el lugar más turístico de Cali, porque cuando esté el metro cable subiendo y bajando, el miocable, perdón, subiendo y bajando, eso va a ser muy turístico. Sí, eso es una locura. Y así, como ya ustedes van adelantados pintando de blanco y murales y demás, piensan. Y ya estamos tratando de diseñar en los techos, en las planchas, letreros muy, muy, muy chéveres que inviten a la ciudad, que vengan, bienvenidos, y algunos murales de personajes visibles de la comunidad y del país y de la ciudad, para que desde arriba la gente pueda observar, porque va a ser inicialmente turismo aéreo, mientras la gente agarra, comienza a caminar por Siloé. Y después ya va a querer caminar, se pueden hacer unos senderos y todo bien blanco, bien bonito. Entonces, ese es un sueño cumplido, sí. Algo que nació de la comunidad, que la comunidad pensaba. Afortunadamente apareció la Fundación Sidoc, el señor Hermitage. Exactamente. Y ya, arreglado el problema. Y de ahí se han desprendido otras cosas, la construcción del mirador, digamos, si lo ve, con una asta de la bandera más alta de Colombia. Esa bandera está a 700 metros, tiene una asta de 40 metros, y ahí vamos a poner la bandera de la paz, para el inicio de los diálogos de paz en Oslo. ¿La bandera cuánto va a medir? 9 por 15. ¿Esa tela la regaló también una empresa? Almacenes El Sí. Almacenes Sí. Juan Carlos Velasco allí, y nos la van a mandar también a hacer. O sea, nosotros lo íbamos a hacer como comunidad, pero es muy difícil hacer una bandera tan grande, y ellos nos la van a hacer. Y vamos a llevar la bandera a la plazoleta San Francisco, al CAN y a otros escenarios públicos, para que la gente escriba lo que significa la paz para ellos, para que le demos una patadita, pues, a este proceso, le demos confianza al proceso de diálogo entre la insurgencia y el Estado colombiano. David Gómez, nos quedan 30 segundos. ¿Cuál es tu papel allí en la comunidad? Nuestro papel es tratar de ubicar desde afuera y desde adentro para que podamos invertir en la comunidad, sistematizar el territorio. O sea, nuestra función es buscar, ubicar proyectos, ubicar programas, ideas de la gente externa y la gente interna, para que pensemos en mejorar la calidad de vida de los siloeños y nos acerquemos más a la ciudad, porque nosotros hacemos parte de la ciudad. Ese territorio EA, supuestamente aislado, que es una gran pantalla, que todo lo que se ponga en Siloé suena, lo tenemos que aprovechar, y queremos que ustedes tengan confianza en visitar a Siloé. Tenemos la ruta turística por Siloé, nos pueden visitar a lo que ustedes quieran, los acompañaremos por los territorios, tranquilo que el territorio se ha vuelto vivible, y hay algunos acuerdos con las comunidades para que la gente se sienta segura en el territorio. Muy bien, muy bien, David Gómez. Vamos a mensajes comerciales y ya retornamos para que conozcamos otro de los proyectos o de las historias que se van a contar en el evento TEDx Siloé, que será el 15 de noviembre en la Universidad Autónoma. Vale la pena, porque es trabajar realmente, que se vea palpable, cara a cara, en la transformación de la comunidad. Ya volvemos. Estás viendo Colombia se levanta, la televisión de la gente. La televisión de la gente. No te dejes tocar, no, 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 no dejes que te engañe. Busque quien confíes demasiado, o llama al 112. Corre, 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 y denuncia al abusador. No creas sus mentiras, no creas sus engaños, no creas sus palabras, no creas, no creas, no creas, no creas.
verdad no creas que nada pasará. Yo soy afiliado a Colfamilia. Si me vado, me envían grúa. Si tengo una urgencia médica, el médico va hasta mi casa. Descuentos en la revisión técnico-mecánica del vehículo. Descuentos en importantes clínicas. Con esta tarjeta, un médico especialista me cobra solamente 30 mil pesos. Con esta tarjeta tengo muchos servicios, múltiples beneficios. Tarjeta Colfamilia. Conozca más en www.colfamilia.com. Fundación Internacional María Luisa de Moreno. 13 países, más de 8.000 voluntarios, 3 escuelas construidas en el Huila, Chocó y Caquetá, niños y niñas adoptados educativamente con Mi Nueva Familia, jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior, más de 200.000 familias beneficiadas, más de 1.000 familias capacitadas, porque ayudar es nuestro trabajo. Colombia se levanta, un programa para la gente. Colombia se levanta. Retornamos a Colombia se levanta. El tema hoy es Siloé. El 15 de noviembre habrá un evento que se llama TEDx Siloé. Es un proyecto que pretende visibilizar a Siloé con historias diferentes. Ya veíamos hace un rato la historia de cómo están pintando el barrio y eso les ha generado cosas nuevas, bienestar. Ahora Alexander Ríos, la parte artística, la parte musical también ha generado un gran impacto de transformación en Siloé, Alexander. Sí, yo pertenezco a un grupo de hip hop de la Comuna 20. He tenido la fortuna de haber vivido todo el proceso del hip hop desde los 80s, cuando llega a Colombia y se esparce hacia todo el mundo. Es algo que nace en Estados Unidos. Y yo puedo decir abiertamente que el hip hop ha salvado mi vida, porque he vivido toda la vida en la Comuna 20, en el barrio, y hemos visto pues todo lo que ha pasado y toda la historia de las pandillas, los enfrentamientos y los jóvenes que están peleando por un territorio que es de todos. Nosotros con la música hemos incursionado y empezamos a hacer cosas con la música, a mostrar lo que hacemos, y otra gente se ha involucrado a empezar a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Entonces empezamos a hacer un acompañamiento, a decir, bueno, usted quiere hacerlo, entonces nosotros tenemos las bases, cómo hacerlos, cómo producirle la música, cómo hacer eso y cómo empezar a que se muevan en los conciertos con nosotros. Empezamos a hacer actividades en el barrio como conciertos, jornadas de cine callejero, jornadas de salud, entre otras, y encuentros. Nosotros lo que hacemos es esto y eso, y con esto podemos llegar a otros escenarios y es mostrar otra cara de lo que son los jóvenes. Entonces la gente empieza a involucrarse con la música y empiezan ya a ocupar un tiempo en los ensayos con los grupos, y es un tiempo que no está en la esquina pues pensando otras cosas o digamos haciendo nada en la esquina. Yo llevo más de 15 años haciendo hip hop en la ciudad de Cali y yo siento que nosotros como artistas tenemos una responsabilidad social con el barrio, con nuestra comuna, nuestra comunidad donde siempre hemos vivido. Entonces por eso nosotros hacemos ese aporte de llevarles el arte a la comuna, de hacer eventos, conciertos, actividades para involucrar a la gente y que la gente mayor del barrio, los niños, entiendan de qué es el hip hop, qué se está mostrando, qué se está diciendo desde allí, qué mensaje se está llevando, porque es algo que los medios no están sonando. Es decir, ir arrastrando hacia actividades lúdicas, hacia actividades artísticas a los niños y aún los mismos adultos para evitar que caigan en actividades violentas. Claro, sí, porque cuando... Desafortunadamente es una realidad cuando hay alguien muerto, hay algún muerto en la comuna que ha caído, que está allí, que se demoran para ir a hacer el levantamiento. Cuando uno llega a ver, los primeros que están allí son los niños. Entonces los niños están creciendo viendo esa violencia. Los niños tienen familiares que han muerto, hermanos, amigos, y ellos crecen como con un odio. Y uno lo oye decir, no, cuando yo crezca voy a vengarme de que yo no sé qué. Y uno diciendo a los jóvenes, diciendo de que el sueño de ellos es tener una moto, una DT, y tener el fierro, y es como que hasta ahí llegan sus sueños, como que bueno, si yo tengo una moto y un arma me respetan en el barrio, y nosotros pensamos que es más allá, es más allá, los sueños no terminan allí. Entonces nosotros hemos visto que con la música es una salida. Ahora, me llamó mucho la atención lo que me contabas antes del programa, Alexander, que el estar en las actividades culturales, por ejemplo, tú que eres un artista del hip hop, eso como que te ha dado un pasaporte de entrada a los territorios
dominados por otros a donde no pueden ir personas de otros sitios, ¿no? Porque es claro que hay lugares en muchas ciudades de Colombia que una pandilla los domina y los de la otra pandilla no pueden pasar aquí y estos no pueden ir allá. Sin embargo, la actividad cultural se ha convertido como el pasaporte que les permite estar en los distintos territorios sin que nadie se preocupe. Sí, porque cada sector está dominado por X pandilla o X personajes que comandan la zona y hay unas líneas imaginarias que no se pueden cruzar porque dicen, ah, este tema es de arriba, es de abajo, es de tal parche le dan bala. Nosotros como artistas visibles de la comuna o jóvenes que hacemos otras cosas diferentes a las de ellos, podemos pasar esas fronteras, podemos estar en todas las galladas, en todas las diferentes zonas de la comuna 20. Por lo que hacemos y la gente nos identifica, ah no, ellos son los del video tal, ellos nos quisieron tal concierto, los que cantan tal disco. Y eso ha permitido de que nosotros nos podamos mover libremente en la comuna y hemos traído artistas de otras ciudades que vienen a conciertos acá y que quieren conocer la Loma, entonces vamos y los llevamos y caminamos. ¿Han logrado hacer de esas actividades artísticas su sustento económico? A ver, en los años que yo llevo con el hip hop, uno lo hace más por convicción, por amor a lo que uno hace. Toca tener su trabajo aparte. Sí, todos trabajamos, todos tenemos nuestro trabajo y nos dedicamos el tiempo que nos queda a los ensayos, a hacerlo, a la producción de lo que estamos haciendo. David, hablemos, seamos claros, usted dijo algo ahora, todo está organizado para que pueda haber turismo, quiere decir que se ha hablado con las pandillas para que permitan hacer el turismo y no haya problema. Pues nosotros no hemos hablado con las pandillas nunca sobre el tema, solamente que tenemos un trabajo de reconocimiento en la zona, comenzamos con video y hacer un trabajo con ellos de acercamiento, entonces hay una confianza, uno genera confianza y por eso podemos hacer la ruta. Pero ¿tú no también hay... tienes ese pasaporte, digamos, por tu trabajo social? Afortunadamente sí, inclusive logramos hacer una película llamada Doctor Alemán, de los alemanes allá, sin ninguna fuerza pública cuidando los entornos. Eso era increíble porque inclusive tuvimos que cuidar más que los mismos de la película, no se robaron entre ellos y que la gente si lo logra quitar a la gente la película. Es una cosa chistosa. Además también con la película logramos una cosa, uno de los sueños de nosotros, y es desestigmatizar la zona. La película iba a ser muy violenta y logramos revisar el guión y cuadrar con los alemanes para que no era tan violenta. ¿Y qué pasó? Cuando la película la van a presentar, ya la han pirateado 6 meses antes y en Siloé todo el mundo la ha visto. Entonces cuando uno pasaba por ahí en la ruta o haciendo otra actividad, los pelados, los abuelos, todo el mundo, uy gordo, esa película es una lata, perdieron el año. ¿Cómo así que perdió el año? ¿Pero por qué? ¡No! Ahí no hay acción, porque la gente está acostumbrada a ver muertos y muertos y muertos. Entonces eso nos llena a nosotros de satisfacción porque logramos de alguna manera esa mirada de la ciudad, esa mirada del territorio. Y a la misma gente si lo ve, de que una película se puede hacer solamente con cantidad de muertos, que eso es exitoso, pues logramos cambiar pues ese muy imaginario. Bien. Alexander, ¿cuál es el mensaje para todas las y los que nos están viendo hoy, que ya vamos a terminar, tenemos 30 segundos finales? Bueno, el mensaje, pues que primero, pues que conozcan del hip hop, la gente que no haya escuchado, ahorita con los medios de comunicación, el internet, ahí está en internet, todo colgado en YouTube, y la segunda, pues que visiten nuestra comuna, no es como parece, la gente tiene un imaginario de que allá estamos en guerra y no, la gente puede llegar a conocer, a caminársela. Los últimos 10 segundos, David, para ti. Si lo ven, no es como lo pintan, se está pintando de blanco. Bienvenidos y esperemos que nos insertemos a la ciudad y ustedes también nos dejen entrar a sus territorios. Amigas y amigos, finaliza Colombia se levanta. Creo que ha sido interesante lo que hemos visto hoy, cómo nuestras comunidades se están transformando y cómo esto que pasa en Siloé merece el apoyo de usted, amiga o amigo empresario que nos está viendo, y también otras comunidades de nuestra ciudad deben comenzar estos procesos a intervenir. Sé que en todo el distrito de Agua Blanca ya la música se ha convertido en algo muy importante, pero pueden haber formas como este pensamiento de la propia comunidad en Siloé de convertir a Siloé en un lugar turístico, y lo han logrado y lo van a lograr más allá. Nos vemos en un próximo programa de Colombia se levanta. Arriba las manos que viene de la calle, real esencia, hecha de corazón. Arriba las manos si le gusta el hip hop. Arriba las manos si siente este flow. Arriba las manos que viene de la calle, real esencia, hecha de corazón. Colombia se levanta, la televisión de la gente.
por nuestro país. Colombia se